Hola a todos, el día de hoy tenemos un video diferente. Un video que se está poniendo de moda. Hacerle un video a tu hijo para que en unos años, cuando crezca, vea lo que tú le querías decir de joven. Hijo, esto es para ti. Hijo, si en un dado caso eres gay, no veas los videos de Giancarlo. Estaba muy chavo y quería ser popular, no es nada en contra tuya, te lo juro. Hijo, seguramente desde chico me has preguntado esto y yo no te he querido responder. Hoy te lo diré. Félix sí se convirtió en perro. Hijo, también quiero felicitarte. Felicidades por ser mi hijo. No cualquiera tiene ese privilegio. Felicidades por ser guapo, inteligente y bien dotado como yo. Mas sin embargo, no todo es alegría. Discúlpame por escupirle a las mamilas que te tomabas. Discúlpame por haberte embarrado tu primer pañal con caca en la cara. Discúlpame por esa vez que te metí al inodoro para ver si aguantabas la respiración. Disculpa por haberte olvidado en el supermercado. Discúlpame por haber matado a tu perro. No se perdió, como te dije. Estando borracho, le disparé. Y sé que en realidad esto no ha pasado, pero me conozco. Hijo, continúa viendo Dragon Ball y El Chavo del Ocho. Es de las mejores tradiciones que tenemos, más que el Día de Muertos o las piñatas. Y si cuando estás viendo esto, ¿estoy muerto? Déjame decirte que sí. Los rumores son ciertos de que me acosté con mi prima, es decir, tu tía. Pero si cuando veas esto estoy vivo, no hagas caso, son puros rumores de la gente. Si estoy en prisión, hijo, por favor, llévame crema para las rozaduras. Estás muy chico para entender algunas cosas, pero te lo pido, llévame esa crema. Hijo, si en un dado caso no te pareces a mí, lo más seguro es que las sospechas que tenía eran ciertas. Tu mamá me engañaba. Revisa las fotografías de sus amigos y si encuentras parecido con alguno, pues ahí está tu papá. Hijo, en mis tiempos la gasolina estaba a 13 pesos. Espero en Dios que no haya subido tanto para cuando veas esto y por lo menos tengas para comer. A lo mejor has escuchado rumores acerca de mí sobre contrabando de sustancias prohibidas. Esto es falso. O bueno, es verdad, pero así muy poquito. Así poquitito, casi nada. Todo lo hice para que a tu papá, a tu mamá y a ti no les faltara nada. Oye, y a todo esto, ¿por qué no estás haciendo la tarea? La única herencia que te voy a dejar es mi participación en la isla. Cuando tengas hambre y no haya que comer, abajo de tu cama deja una bolsa llena de videos VHS para que revivas los capítulos cuando salían en la tele. Por lo menos eso, pues, hará que se te olvide el hambre. Cuando estés en una situación difícil, recuerda que la fuerza está contigo. Esta frase la acabo de inventar yo ahorita, es mía. Si en tu escuela hay compañeritos que hasta esa fecha siguen diciendo ¡ay, güey! Tú, muy bien. Mátalos, hijo. Esas personas no deben de existir. Pido de corazón que para cuando veas este video, las chivas no hayan descendido y que el peje no siga buscando ser presidente. Hijo, seguramente ahorita en la tele está saliendo la Academia 74. No la veas, hijo. No la veas. Si en algún momento de tu vida quieres seguir mis pasos y hacer videos en YouTube, no utilices mi canal. Esto es mi trabajo. A mí me costó desveladas y horas de edición. Así que si de repente quieres hacer videos, abre tu canal y empieza desde cero. Oportunista. Y no te rías, baboso. Es en serio. Pero si ya estás haciendo videos, hijo, lo peor que puedes hacer como youtuber es usar bots. En mis tiempos había youtubers que utilizaban bots para subir suscriptores o visitas en su canal. Hijo, eso es lo peor que puedes hacer en el mundo. Te vuelve basura, youtuber. Seguramente Cristian te estará pidiendo dinero para muchas cosas. Hijo, no le prestes. Yo sé lo que te digo. No le prestes. Sé que me preguntarás esto, así que te responderé. Sí, hijo, la nariz de Fede es real. No es una máscara. Si en este momento estamos viendo el video juntos, tráeme algo de comer. Y también tráeme una cubeta con agua caliente. Quiero meter mis pies. Y si a todo esto no eres un hijo, sino una hija, no veas esto. Nada de aquí es para ti. Nunca quise tener una hija, así que no te dedico nada. Sí, esto no es para ti, ¿sí? Eres una decepción más en mi vida. Llégale ya. Volviendo contigo, hijo. Hijo, no hija. El mejor consejo que te puedo dar es nunca pruebes el coco de él. Para terminar, hijo, te quiero decir algo muy importante. Que quiero que lo lleves como emblema de vida. Que lo tengas presente siempre en cada decisión y acción que hagas. Hijo, fuiste un hijo no deseado. Grábatelo. Conociéndome, seguro se me rompió el condón o se me olvidó comprar, no sé, pero por alguna de esas razones naciste. Nunca te quisimos, pero bueno, la vida sigue.
Y pues hijo, este fue tu video, ojalá que lo hayas podido ver completo. Sé que hubo cosas a lo mejor que pues no te gustaron, pero ayúdame por favor dándole manita arriba. Eso pues me va a demostrar a mí que me quieres. Si no estás suscrito a mi canal, hijo, dale click aquí en la parte de abajo. Hay muchísimos videos que seguramente te va a gustar alguno y pues pásalo con tus amigos, ¿no? Para que vean lo que era pues verdadera comedia, ¿no? No como seguramente la comedia que va a existir en tu tiempo. Pues hijo, me despido, te deseo todo el éxito del mundo, te quiero mucho y deseo de todo corazón que tu papá sí haya sido Vicente. Pero si a todo esto soy estéril, no puedo tener hijos. Hola, ¿cómo estás, corazón? Hola, bien. Estoy hablando a Cislo de las chavas, ¿verdad? Así es. Una de las chicas calientes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Como Joaquín. Estoy arreglándome muy sexy. Ah, caray, ¿a quién vas a ir a ver? Y si te hacen burla en la escuela, diles que nada tiene de malo que tengas dos papás. Nada. Así está bien.